la vez que Andrés García se quitó la ropa frente a Raúl Velasco. Este actor es uno de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana, pues gracias a su fama también pudo hacerse de grandiosas amistades, como José José, Vicente Fernández y entre otros muchos. Asimismo, en su programa 17, no dudó en recordar algunos momentos que le durarían de por vida en su memoria, contando una anécdota tanto incómoda como divertida que vivió en su juventud. Andrés es recordado por ser uno de los galanes más grandes del cine y la televisión de México, gracias a sus participaciones en películas como Las Tres Magníficas, Pedro Navaja y Tintorería, pues estos papeles le hicieron convertirse en un ejemplo de la belleza masculina de su época. Pero eso ya solo es un recuerdo de lo que fue alguna vez, pues ahora, a sus 80 años, el actor se retiró para poderse dedicar a descansar y disfrutar lo que durante años cosechó con trabajo. Sin embargo, parece ser que el histrión se acostumbró a las cámaras, ya que hace algunos cuantos meses se dio la oportunidad de abrir un canal de YouTube que lleva su mismo nombre, en el cual comparte anécdotas o historias que vivió en su trayecto por el medio de los espectáculos, siendo esta la razón por la que en su capítulo número 17 reveló uno de los momentos que más atesora, por lo entrañable que fue, además de que es algo que casi nadie se podría imaginar, narrando la vez que se deshizo de sus prendas en frente de un legendario productor de Televisa, el cual es nada más y nada menos que Raúl Velasco. Consecuentemente, lo que comentó consistía en una plática entre ambos, donde salió el tema sobre si alguna vez Andrés había participado en un personaje desnudo en un proyecto, ante lo cual él respondió que no, debido a que nunca se le había presentado la oportunidad de hacerlo en anteriores trabajos. Y posteriormente, García dijo que si era necesario, él lo haría durante la emisión de su programa, bajándose los pantalones frente a Raúl antes de salir al aire, pero al encontrarse en ese momento tan inesperado, la reacción del productor fue una cara de susto inmediato, acompañada de un grito de ¡corte, corte, no graben! Y sin darse la oportunidad de tan siquiera pensarlo, determinaron que lo mejor era no hacerlo. Por otra parte, cabe mencionar que en aquellas épocas no era muy común traer escenas de desnudos a la pantalla, ya que no era muy bien visto por el público que intentaba ser más conservador. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscribirte para más.